Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Ítalo. Y para los que sí me conocen, mi nombre es Roxana. No. A veces uno cree que todos piensan como uno, pero no es así. Y me di cuenta que la gente suele ver los hostales como algo terrible, terriblemente malo. Esto no es así. Es por eso que decidí hacer este video, para contar cómo ha sido mi experiencia en los hostales y así ustedes puedan tener otra imagen de ellos. Esta vez no me alargaré tanto con la introducción, así que vamos al video. Bueno, decidí preguntarles a algunas personas qué es lo que se imaginaban cuando yo les decía la palabra hostal. Y fue algo así como... cucarachas, pocilga, mugre, drogadictos. Deben haber puros drogadictos, deben haber puro ebrio. Ah, pero ahí te van a robar. Debe estar lleno de psicópatas. Weón, ¿no has visto la película Hostal? Por cierto, si no han visto esa película, ¡no la vean! ¡No la vean! Lo único que hace es dejarte mal. Y se imaginan cosas terribles como... ¡Auxilio! Pero no es así. Pero no es así. Los hostales son una muy buena opción para ahorrar dinero. Y además es el mejor lugar para hacer amigos. El precio de los hostales depende mucho del lugar y de la temporada, pero en general son muy baratos, en comparación a un hotel, obviamente. Yo he encontrado hostales desde 2.000 pesos hasta 30.000 pesos o más. Y eso dependerá mucho de la calidad, obviamente, del servicio, de muchas cosas que... bueno, son lógicas. Pero hay hostales que tienen las tres B's. Bueno, bonito y barato. ¿Qué mejor? Hay todo tipo de hostales. Hay hostales con piezas privadas. Hay hostales con camas compartidas. No, no comparten las camas. Me equivoqué. Es hostales con piezas compartidas. Las piezas compartidas pueden ser de 4, 6, 8, hasta 16 camas. En ellas sí tienes que compartir... baño. Y depende mucho de las personas que estén en esa habitación contigo, de la limpieza del baño. Sí, hay personas que se imaginan lo peor. Pero los hostales suelen ser lugares muy limpios. Al menos a mí, me han tocado hostales muy buenos. Bueno, eso también va en saber elegir. La mayoría de los vloggers, de viajes obviamente, recomienda que ustedes busquen en eBooking o en Hostel World y que lean los comentarios para así ver si el hostal es decente o no. Yo recomiendo, mi opinión personal por supuesto, que vayan al hostal, que se den el tiempo de caminar. Generalmente los hostales están muy cerca entre todos. Caminen y entren al hostal y véanlo con sus propios ojos. Y así nadie podrá decirles si es malo, si es bueno. Porque las opiniones son muy subjetivas. Y créanme que un hostal que me puede gustar a mí, a ustedes tal vez no les pueda gustar. Entonces lo mejor de todo es que ustedes lo vean. Y si no les gusta, pues se van y van a otro. Al menos eso he hecho yo en mis viajes. Las personas que se quedan contigo en las habitaciones compartidas suelen ser muy simpáticas. Al igual que tú o que yo. ¡Ah, ah, ah! En el caso del baño, ya sea se queden en piezas compartidas, piezas privadas o como ustedes quieran, siempre recomiendo que lleven sus sandalias. Nunca sabemos quiénes se quedan ahí, ni qué tan limpias son. Así que nunca está de más llevar las sandalias y usarlas al ducharse. La limpieza del baño depende de cada uno de ustedes. Y mi consejo es que ustedes traten el hostal como el baño de su casa. Que sean igual de limpios, si es que lo son. Y que se preocupen de no dejar sus cosas tiradas por todos lados, ¿sabes? Cosa de educación. Ahora, si no están acostumbrados o no les gusta quedarse junto a otras personas, hay habitaciones privadas, las cuales ustedes pueden pagar más. Obviamente, sale más caro. Y así no van a tener problemas. Hay hostales, muy pocos, que tienen cocina. Y que les permiten a ustedes cocinarse, llevar cosas de afuera y... bueno... cocinarse. Me atrevo a decir que la mayoría de hostales tiene servicio de limpieza. Pero esto no significa que tengamos que ser unos cerdos en ellos. Y es lo mismo que con el baño. La limpieza de la cocina depende de todos. Y vale por ti, vale por mí, hacer de los hostales un lugar más limpio.
Hay muchos hostales que no tienen cocina porque tienen su restaurante, su servicio de restaurante, y te venden su comida. Por ende, no les conviene tener una cocina. Para uso público, obviamente. Hoy en día, todos los hostales, o al menos los hostales que están enfocados en los viajeros jóvenes o no tan viejos, si saben a lo que me refiero, tienen un bar. Este es el lugar donde la mayoría de las personas va en la noche. Y bueno, ya saben a lo que vamos. ¿Qué? ¡No! Oye, vamos para la habitación. Vámonos. Tengo una privada. Se pasa increíble, de verdad que se pasa muy bacán en los hostales. A mí me gusta mucho quedarme en hostales, prefiero de hecho que quedarme en un hotel, porque en el hotel uno, bueno, si bien está más cómodo, tiene más privacidad, en algunos casos piscina, spa, lo que quiera que sea, en los hostales se genera otro ambiente, es más un ambiente como para compartir, para sociabilizar, para pasarlo como si estuvieras de fiesta todo el día. Además, los grupos que se suelen hacer en los hostales, grupos de amigos, también es el que te va a acompañar a recorrer la ciudad o donde quiera que estés. En fin, los hostales son una muy buena opción para que ustedes se queden. Vayan a un hostal, conózcanlo. ¡Quédense en hostales! ¡Disfrútenlos! Si es que no han ido a uno. ¡Y si no también! Bueno nomás, espero que les haya gustado mucho este video. Como siempre les voy a invitar a suscribirse a mi canal. Pueden seguirme en Instagram o en Facebook o donde ustedes quieran. Y dejarme sus comentarios, hacerme preguntas, lo que sea. También me gustaría que me dijeran qué video les gustaría que hiciera. Algún tema que quieran del cual hable. Y de esa forma también ayudarlos a ustedes a resolver algunas de sus dudas. Mientras me despido, me gustaría dejarle un video al costado de un hostal que me gusta mucho, que queda en Perú, en Máncora exactamente, para que se hagan una idea de cómo es uno de los mejores hostales a los cuales he ido. Sí, me voy a ir por donde me vine. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós.